Hey, ¿qué tal, gente linda y amante del buen deporte? Hoy les hablaré de un club emblemático en el país y que tiene apodos que mucha gente que no los conozca pensará que se están burlando o denigrando de alguna manera. Les hablo nada más y nada menos que los ediles, la franja, los basureros, los barrenderos, el cuadro de la comuna. Les hablo claro de el Club Deportivo Municipal. Pues el Club Rojiblanco es uno de los que tiene mayor historia en todo el Perú. Formado en julio de 1935, justo en la época donde el balompié nacional empezaba a ser uno de los deportes más populares, ganó 4 títulos. En los años 1938, 1940, 1943 y 1950, lo que lo hace ser el quinto club con más títulos de todo el Perú. Y en ese mismo club fue donde se hizo conocido el gran Hugo Sotil, antes de volverse la leyenda del fútbol peruano que es hoy en día. Y por todo esto y por tener una hermosa camiseta, que se asemeja a la de la selección peruana, es que te traigo 5 grandes jugadores que se formaron en el Club Deportivo Municipal. Y sin nada más que añadir, ¡vámonos! Rodrigo Vilca. Sé que no es una leyenda en el club, pero fue uno de los últimos jugadores formados que jugó en una de las grandes ligas europeas, o algo así. Pues fue comprado por el Newcastle de Inglaterra hace ya un par de años. Nació en Lima en el año 99, pero vivió en España de los 3 a los 11 años. Por eso también cuenta con la nacionalidad española. Se formó en las divisiones menores de César Vallejo y Deportivo Municipal. Este último fue el que lo hizo debutar en el 2018, a sus aún 18 años. Al año siguiente empezó a hacerse cada vez más importante, y empezó a destacar de gran manera por su técnica en el terreno de juego. Fue entonces que en el 2020 llamó la atención del Club de las Urracas, quienes decidieron hacerse de sus servicios. Inclusive, tuvo una oportunidad para entrenar con la selección. Lamentablemente, no tuvo tantas chances y le ha costado la adaptación al equipo sub-23. Lo que queda claro es que, a sus 22 años, aún tiene mucho por demostrar, y la formación que recibió en el equipo edil será de mucha ayuda para toda su carrera. Juan Seminario. Gran extremo izquierdo nacido en Piura en el año 1936. Fue un atacante con exquisita técnica, gran habilidad goleadora y una patada que hacía temblar a cualquier arquero. Además, es uno de los pocos peruanos que ha logrado vestir la camiseta de un histórico como lo es el Fútbol Club Barcelona. Jugó por primera vez de manera profesional en el Muni a sus 18 años, en el año 1954. Jugó aquí hasta el año 1959, año en donde empezó su recorrido por el mundo. Inició en el Sporting de Lisboa, donde se convirtió en un ídolo total del equipo. Lo llamaban O Expreso de Lima, y sus hinchas hicieron protestas en el momento que lo vendieron, así de querido era. Partió al Real Zaragoza, en donde, en su primera temporada, consiguió ser el goleador del campeonato por sus 25 goles en 30 partidos. Pasó después por la Fiorentina, pero había otro equipo que lo haría volver al fútbol de España. Les hablo nada más y nada menos que del Fútbol Club Barcelona, que lo quería desde antes, pero el Real Zaragoza le ganó la apuesta. Pero en esta ocasión, no lo dejarían pasar. Hizo una dupla increíble con Cayetano Re, y juntos hicieron los goles que querían y cuantos querían. Después de 3 años muy buenos en el Barça, jugó 2 años en el Sadabel. Ya para el año 69, regresó a Perú para jugar en el Atlético Grau de su tierra. Puso fin a su increíble carrera en el año 1972 en el Atlético Torino. Con la selección debutó a sus 20 años, y al igual que en sus equipos, tuvo grandes actuaciones. Participó en 3 Copas Américas en donde formó parte de una de las delanteras más letales de la historia de la selección, junto a Alberto Terry, Gómez Sánchez y Miguel Loaiza. Una leyenda del fútbol peruano que se dio a conocer en el humilde equipo de los Barrenderos y demostró de la calidad que había en el fútbol del Perú por aquella época. Franco Navarro. Nacido en Aguaitia, Lima, en 1961, el Pepón, como lo llamaba todo el mundo, fue uno de los delanteros peruanos más importantes de los años 80. Desde muy niño se le veía un talento innato por los deportes, sobre todo para el atletismo y el fútbol. Jugaba en la Liga de Puente Piedra en sus primeros años en el fútbol competitivo. Y fue entonces donde los directivos del Muni, después de un conflicto en donde su madre lo hizo devolver el contrato que estaba por firmar, empezó a entrenar con los ediles y 6 meses después, en el año 79, hizo su debut como profesional. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que anotándole 2 goles a su rival? El chico pintaba para cosas grandes. En 1981 fue uno de los protagonistas de la llamada última gran campaña de Municipal, en donde consiguió el subcampeonato y un cupo para la Copa Libertadores del siguiente año. Para el año 84 defendió los colores de Independiente de Medellín en Colombia por 2 años y en el 86, luego de caerse su contratación por el Bochum alemán, jugó por Independiente de Argentina por 2 años.
para la temporada 89-90, siendo ya un jugador experimentado y luego de haber jugado en el Tecas de México, recibió una gran oferta del Wittenheim de Suiza. Para 1990, tuvo su última experiencia internacional en el Unión Santa Fe de Argentina. De ahí emprendió su rumbo a Perú, en donde jugó por Sporting Cristal, Carlos Manucci y de nuevo Deportivo Municipal, y se retiró finalmente en el año 95 en Alianza Lima. A nivel de selección, su gran talento y velocidad no pasaron desapercibidos. Fue llamado entre el 80 y 89. Disputó el Mundial de España 82 y jugó 3 Copas Américas, la del 83 en donde quedó en tercer lugar, 87 y 89. Algo para destacar es que ama tanto el fútbol que ahora se dedica a ser director técnico. Dirigió a muchos equipos de la Liga Peruana. Inclusive estuvo al mando de la selección un tiempo. Pero lamentablemente, no se ha podido consolidar con ninguno. Tal vez no tenga el mejor presente como entrenador, pero gracias al Muni, que lo hizo conocido, quedará como el último gran delantero de toda la generación 80 del fútbol peruano. Máximo Mosquera. El gran Vides, como fue llamado a lo largo de su vida, nació el 8 de enero de 1926 en Chincha Alta. Jugó al principio en el Deportivo Arica de Breña junto a sus hermanos Nemesio y Alfredo Mosquera. Luego lo llevaron al Deportivo Municipal, en donde terminó de formarse e hizo su debut en el año 1943, cuando tan solo tenía 18 años. Ese día anotó 2 goles. Con el paso del tiempo, hizo un tridente de temer para todas las defensas peruanas junto a Tito Drago y Luis Caricho Guzmán. Los bautizaron como los Tres Gatitos. Se hizo notar por primera vez en el Campeonato Sudamericano de Campeones junto a los ediles en 1948, en donde compitieron contra los campeones de los demás países como Vasco da Gama, Emelec, Colo-Colo, etc. Acabaron en cuarto lugar y el desempeño de Mosquera fue deslumbrante, terminó anotando 4 goles. Llamó la atención de los dirigentes del Deportivo Cali de Colombia y en 1949 firmó por 2 temporadas. Fue parte del llamado Rodillo Negro junto a Valeriano López y Guillermo Barbadillo. Coméntame si quieres que te cuente esa historia. En 1951 volvió a jugar por el Muni y el año siguiente fue llamado por Alianza Lima para formar uno de los mejores equipos íntimos junto a Guillermo Barbadillo, Valeriano López, Félix Castillo y Oscar Gómez Sánchez. Juntos lograron el bicampeonato de 54-55 y en este último quedó como goleador del torneo. Para 1956 se integró al recién nacido Club Sporting Cristal hasta 1958 para volver a los blanquiazules en 1960. En 1961, iría a España para jugar primero por el Atlético Baleares y el Cádiz Fútbol Club para ponerle fin a su carrera a sus 38 años de edad. A nivel selección, jugó durante 1947 hasta 1957. No llegó a disputar un mundial, pero logró ser el peruano con más participaciones en Copas Américas y cuarto a nivel Sudamérica. Participó en 4. 47, 55, 56 y 57. Por desgracia, falleció el 27 de julio de 2016, a los 90 años, justo en el aniversario del club que lo vio nacer. El Muni puso pausa a su festejo para rendirle un buen homenaje a la leyenda de su club. Antes de ir con el último, te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales y darle like al video. Todo esto después de que acabe el mismo, claro. Ahora sí, vamos allá. Eduardo Malásquez. El flaco Malásquez nació el 13 de octubre de 1957. Se volvió un as del balón desde muy temprana edad, cuando en las calles de Surquillo deslumbraba su gran habilidad y técnica. Llegó a Deportivo Municipal desde muy joven, esto para terminar su formación y hacer su debut en el año 1976, con tan solo 19 años. Llegó a jugar junto a Germán Leguía y Hugo Sotil. Jugaba como centrocampista y fue parte del equipo subcampeón de 1981, clasificando a la Copa Libertadores junto a Franco Navarro. En el 82 firmó por Independiente de Medellín, pero en el 85 volvió a Municipal y al año siguiente fue a Colombia para jugar nuevamente en Independiente. Quedó campeón con Universitario en 1987, la única temporada en la que jugó en el equipo crema, y llegó al año siguiente al Atlas de México hasta su retiro en 1991. Con la selección jugó en 34 ocasiones y anotó en 3 de estas. Fue mundialista con Perú en España 82 y participó en 2 Copas Américas. 83, donde quedó en tercer lugar, y 85. Fue director técnico de Estudiantes de Medicina de Ica, sí, así se llamaba el equipo, pero actualmente se dedica a su familia y disfrutar del buen fútbol, tal cual lo hacía en el terreno de juego. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, y sobre todo con tus tías que se enamoraron de Franco Navarro cuando era joven.
Desde aquí les habló Fernando, les mando su fuerte abrazo y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chau!